fueron radicados cargos contra un hombre que amenazó a un agente de la policía en Rincón. Personal del distrito de Rincón y la fiscalía local sometieron cargos contra Denis Rosario García, de 45 años y residente de Naguabo, por los delitos de amenaza y alteración a la paz contra un agente del orden público identificado como Carlos Arce Hernández, adscrito a ese distrito policíaco. Los hechos por los que se le acusa a Rosario García consisten en que para el día domingo 3 de julio del presente, a eso de las 4:30 de la tarde, en la playa Los Almendros, barrio Barreros de Rincón, mientras el agente Arce se encontraba laborando en la manifestación sobre la construcción del muro en el condominio Sol y Playa de ese pueblo, el hombre comenzó a gritarle palabras groseras en repetidas ocasiones, y además le decía que cuando se lo encontrara en la calle le iba a romper la cara, y utilizando su celular lo grabó y tomó fotos del agente y le repetía que se preparara, acción amenazante contra el policía. Cabe señalar que Denis poseía licencia de arma de fuego y se le ocupó una pistola Glock modelo 27 calibre .40 con 3 cargadores y 27 municiones. El caso fue consultado con el fiscal Rufino Jiménez, quien presentó las pruebas ante el juez Orlando Áviles Santiago, quien determinó causa y le impuso una fianza de $3,000, la cual el acusado prestó a través de un fiador privado. La vista preliminar del caso quedó pautada para el 19 de julio del 2022 a las 9 de la mañana en el Tribunal de Aguadilla. Mientras que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia Doméstica, en unión a la Fiscalía del Tribunal de Ponce, radicaron cargos contra Gabriel Soto Rivera, de 26 años, esto por violación a los artículos 3.1 de maltrato, 3.2a de maltrato agravado y penetrar en la morada, y dos cargos por el artículo 3.3 de maltrato mediante amenaza de la ley 54. Dicha erradicación es por hechos ocurridos en fecha del 9 de julio del año en curso, donde, según manifestó la perjudicada, Soto Rivera, quien es su expareja, le realizó varias llamadas telefónicas y al esta no responder, se personó a la residencia y le causó daños al vehículo de motor de esta. Este caso fue llevado ante la presencia de la juez Ginny Vélez, la cual, luego de evaluar las pruebas presentadas, determinó causa por los 4 cargos contra el imputado e impuso una fianza total de $12,000, la cual fue prestada bajo supervisión electrónica. Además, expedida una orden de protección ex parte. La vista preliminar quedó pautada para el 18 de julio del 2022. Y las autoridades lograron el arresto de un sujeto contra quien pesaba una orden de arresto por violación a la ley 54. Giovanni Cardosa Vélez, de 35 años y residente en el barrio Puerto Real, fue arrestado mientras este salía del interior de un vehículo de motor, el cual era conducido por la alegada víctima. El pasado 29 de junio del 2022, una jueza expidió una orden de arresto con una fianza de $100,000 por unos alegados hechos ocurridos el 28 de junio del 2022. La alegada víctima en este caso informó a las autoridades que el imputado, quien era su pareja consensual, le envió unos mensajes de voz donde amenazaba con agredirla y también a sus familiares. Por tal acusación, al hombre le radicaron cargos en ausencia por violación al artículo 3.3 de la ley 54. Este fue llevado al Tribunal de Mayagüez para el diligenciamiento de la orden de arresto, la cual fue ratificada por una juez, quien ordenó su ingreso en la cárcel Las Cucharas de Ponce al no poder prestar la fianza impuesta.